Señoras y señores, tengo el increíble gusto de presentar. ¡Viva Jesús! ¡Qué hay, Perú! ¡Es Bruce! ¡Bruce Wayne! ¡Bruce Waycito! No, por eso no, Little Bruce. Ah, Big Bruce. Ahora es un Big Bruce. Ahora es un Bruce grande. ¡Woo! Es más alto que tú, ¿eh? Bienvenido a Perú. Siéntate, por favor. Toma asiento. Ahí está, ahora sí. Mi hermano, tenemos a su traductor. Tu nombre es... ¡Rodrigo! ¡Aplausos para Rodrigo! ¡Woo! ¡Que es bilingüe! ¡Apenas! ¡Caramba! ¡Ah, él ha estudiado, caramba! Muy bien. Muy buenas tardes, buenas noches. Gracias por acompañarnos en este escenario, en este evento, Comic, Día del Cómic 2019 Festival. ¿Estás traduciendo? Ah, ya, me encanta, lo entiende, perfecto. Me han dado una relación de preguntas que las han hecho los fans por medio de la página web. Así que aquí las tengo y vamos a complacer al público iniciando rapidito. Primero, la primera pregunta es, ¿cómo te sentiste al obtener un rol tan importante como el de Bruce Wayne cuando eras aún un niño? Shocked. I'm just excited. You guys need to be Batman, right? I was 12, and I got a call. No, actually, here's the story. So, I was in school, and yeah. My mom picked me out from school. Tranquilos, tranquilos. No se emocionen. Relaje, relaje. Eso. Good, good, good. My mom picked me up from school. And she told me I was going to be Batman, so it was pretty pumped. And then they said that I had to fly to New York the very next day. Ir a Nueva York el próximo día. Wow. So it was exciting, it was a good time. Espera, aguanta. Llegaste al colegio y tu mamá, hola hijo, por si acaso hay locro y vas a ser Batman. Básicamente así. It was, you get home and she said like, okay, there's a hot dogs in the oven and you're gonna be Batman. Pretty much it. Yeah, bacán. There's something like that, yeah. Ah, qué lindo, qué linda noticia, ¿no? ¿Qué sentirían ustedes si ganan, por si acaso, hijo, tengo comida y vas a interpretar a Super Cóndor? ¿Ah? ¿Quién no quisiera? Sería alucinante. Pregunta número 2. ¿Cuál es tu escena o capítulo favorito de Gotham? Oh. Oh. I don't know, man. That's tough. Ese es su favorito. Deja que conteste. Yeah, you guys' favorite. Eso es tu favorito. I think my favorite is with Jerome in the circus. All right, you guys like that too. Vieron, sean pacientes. Muy bien, ¿quieres traducir eso para los que no hablan inglés? Mi favorito fue Jerome en el circus. Y a ustedes le gustan también. ¡Sí! ¡Sí! ¡Recontra! Muy bien. Sí, claro, es la primera vez que Bruce Wayne y el Guasón se enfrentan como némesis. Es un excelente y buen momento. Aquí tengo... ¿Te gustaría ser el Batman de alguna película? Yeah. Sí. Muy bien. Y lo... Hay que hacer lo que pase, ¿verdad? If you want to see it, you gotta tweet it. Claro, tienen que empujarlo en las redes y pedírselo a la gente. Escúchame, las casas productoras están ahí, atentas a lo que quieren los fans. Si ustedes dicen, oye, debería ser este Batman, seguramente sale, ¿eh? Créanme. Ahora, Kevin me dice, ¿podrías por favor decir, yo soy Batman? Would you please say, I'm Batman? No. ¿Podría decir, yo soy David Mazuz? David Mazuz. Muy bien.
fue tu preparación para el papel del niño Bruce Wayne? When I first found out I got the job, I wanted to cover all my bases. Cuando primero tenía que agarraba el play, quería cubrir todas mis bases. So I read every comic book, I watched every movie, I watched every TV show that vi todos los cómics, related to Batman. Vi todos los cómics, vi todas las películas, todos los shows que tenían a Batman. And that was my preparation. Y eso fue mi preparación. Muy bien, aplausos, aplausos. Entonces, si viste todas las versiones de Batman, ¿qué tal la de Adam West? Why did it get so quiet all of a sudden? I like Adam West. ¿Por qué se puso tan silencioso? Me encanta Adam West. Pero, ¿fanático de Adam West? Claro, por favor. Batman de los 60, me encanta. Muy bien, ¿cuál escena de qué temporada fue la más difícil de grabar? I think it was the scene when I had to wait. Yeah, okay. Spoilers are out, right? Yes. Cheers. Caramba. Spoiler. The scene when this is season 3, okay? You should have seen it. Temporada 3. This is the scene when I had to stab Alfred. La escena cuando tenía que cuchillar a Alfred. Era una escena bien difícil. Why, Bruce? Why? ¿Por qué? ¿Cuál es tu relación con Selina fuera de cámara? We're friends. ¿Y la tienes en el WhatsApp? Somos amigas. ¿Y la tienes en el WhatsApp? No, just because we text, normal text. Ah, por texto. ¿Podemos llamarla? I don't have my phone. No tengo mi celular. Muy bien. Pregunta importante. ¿Cuál? Voy a variar la pregunta, porque la pregunta es ¿cuál es tu villano favorito? Pero lo que voy a preguntar es, si pudieses interpretar algún villano de DC, ¿cuál sería y por qué? Killer Croc. Oh. Because he's savage. Porque es un salvaje. Él hace lo que quiere. Qué chévere ser solo un salvaje y tener un prostético. Sería amazing. De verdad. Quiero preguntarte a David, ¿sí? Como persona, como ser humano, no como Bruce Wayne. ¿Cómo ha afectado tu vida personal el convertirte en Bruce Wayne? ¿Qué tal el colegio? ¿Qué tal la prom? ¿Qué tal? La primera manera que iba a responder esta pregunta fuera de escuela Is that Bruce Wayne kind of embodies this idea that if you believe you can do something, you can do it. Bruce Wayne representa esta idea que si tú crees que puedes hacerlo, lo haces. You know, he's a regular person who goes through something bad and turns his inner struggle into a strength that turns him into someone who can fight on the level of superheroes. Usa su tragedia para convertir a un senso de poder, un senso de responsabilidad. And one thing that I learned playing this character and embodying this character for 5 years is that the power of will is strong, and that it's something that I've kind of tried to take to heart and try to use in my own life. Una cosa que aprendí en los 5 años que sí he jugado Bruce Wayne es que si de verdad lo que se quiere, si de verdad lo pones tu mente en sí, se puede poner en realidad. And in school, it's tough because I live in Los Angeles. Y en escuela es difícil porque yo vivo en Los Ángeles. And the show shot in New York. Y el show está en Nueva York. So that's a five-hour plane ride away. Es de 5 horas el tránsito. And I went to school in Los Angeles. Y yo fui a escuela en Los Ángeles. And so, you know, being away from my friends, having to do school
long distance and on my own. Y estar lejos de mis amigos y hacer esta actuación solito, básicamente. Kind of made it hard to be a normal kid. Lo hizo difícil hacer un niño normal. But obviously it's worth it because I get to come to places like this and have a good time. Pero el final es worth it porque estoy acá con esta gente buenaza. Yo quería saber, no, pura curiosidad, ¿qué vas a estudiar en la universidad? De repente algo tipo con Ra's al Ghul, ¿no? Jiu-Jitsu. I'm hoping to study economics. Quiero estudiar economía. Porque Bruce Wayne tiene plata. Because he's wealthy. Exactamente. Qué chévere. Oye, escúchame, ¿y te hubiese gustado que la serie continuara contigo entrenando con Ra's al Ghul? Yeah. Definitivamente. You guys want that? ¿Tú quieres ser? Textéenlo, Twitter, Facebook, Instagram, todo eso ahí. Muy bien, ¿te hubiese gustado o tuviste la oportunidad de ponerte el traje de Batman? Yes. Sí. ¿Y hay foto? No. Wait. What? Si usaste, did you get to wear? What did you get to wear? Oh, did I get to wear the costume? Huh? Did you watch the last episode? Yeah. ¿Vieron el último episodio? ¡Mante, qué paja! Me acabo de enterar, pensé que era un actor distinto en el final. Muy bien, nosotros somos fans de Batman, ¿no? ¡Sí! David, ¿de qué es fan? Ahora quería decir. Oh, a lot. Bastante. Mucho. Ah, ok, bastante. Ya, dime seis. Game of Thrones. Game of Thrones. I'm eagerly awaiting tomorrow night's episode. Estoy esperando. Oh, sí. Estoy esperando para mañana. We have a lot of Game of Thrones fans. Tenemos bastante fans. You watch Game of Thrones? Sí, claro, of course. Sí, yeah, yeah. I would so love to go over theories right now. Escúchame, ¿qué te pareció el último capítulo? Se vio bien claro, ¿no? To be honest, Para ser honesto, no judgment zone, okay? I'm gonna speak my true feelings. No juzgar, solo mi honestamente mis sentimientos. I thought there should have been more deaths. Pensaba que quería hacer más muertes. Yeah. Okay, listen. The White Walkers have been a threat since the very first scene of the entire right. show. Right. Escucha, los White Walkers eran un threat desde el comienzo. 8 years we've been building to this one battle. 8 años estamos esperando para una batalla. And they just didn't lose that much. I'm sorry. Y no perdieron suficiente. That's disculpa. That's just where I stand. What? Indifferent? I don't know. Indiferente. Indiferente. Así es, no le importa. Acéptalo. Muy bien. ¿Qué es lo que más te ha gustado o con lo que más te ha gustado encontrarte aquí en Perú? Por favor, no digas los fans, eso es lo que the people. You guys. La gente. You guys are so nice. Eres tan amable, la gente. Pero, es verdad, ¿y ya comiste comida peruana? Sí, ceviche. Ceviche. Okay, don't hate me. No me odien. I love ceviche. Me encanta ceviche. But. Pero. Uy, hay un pero. The causa is so much better. Me encantó la causa mucho mejor. Like ridiculous. That stuff is cool. Esa cosa es buenas. I'm gonna try to make it at home. Escúchate, lo voy a tratar de hacer en la casa. Más sobrecitos instantáneos, sí, claro, y una semilla para sembrar tu papa amarilla. Because it has to be yellow potato. Tiene que ser papa amarilla, ¿sí o no? Claro, papa blanca puede ser, no me gusta aceitú ni así. Muy bien, ahora, ya no tengo más preguntas aquí, pero voy a dejar al primero que levante la mano, ahora. Ok, tienes una pregunta para David. En español, hija. Oye, ¿qué es lo que más te gusta de Nick Bobblepot? Nick Bobblepot. I love Nick Bobblepot. Me encanta Nick Bobblepot. I think what makes their relationship so great is that yo creo que hace su relación tan grande es they're both so smart. Los dos son muy inteligentes. And they're both so crazy. Y los dos son tan locos.
They just make the perfect combination. Hacen el perfecto combo. I remember the very first scene that they were in when they were singing together. Me recuerdo la primera escena cuando están cantando juntos. You guys know what I'm talking about? ¿Saben qué están hablando? It was just like one of the best scenes of Gotham, in my opinion. Es la mejor escena de Gotham, en mi opinión. Ay. Fuertes aplausos para Javier Mazu. Te agradezco infinitamente tu presencia y de verdad ha sido un placer poder entrevistarte. ¡Eres de peso! ¡Estoy cerrando para la foto! Sí, puede, hay tiempo, hay que cumplir la hora. Ha sido de verdad un placer tenerte aquí en el escenario. La gente mira cómo te quiere, cómo ha venido a saludarte. De verdad nos has dado una versión de un Bruce Wayne que no habíamos visto antes y te felicito porque lo has interpretado muy bien. Soy fan también de la serie y tuyo, así que te lo agradezco y este es el aplauso que el Perú tiene para ti. Muchas gracias, Perú. A ver, di otra cosa en español. Me gusta la causa. Furuya wants to show you, wants to teach you a new technique to fight the bad guys. Nuestro otro invitado especial, Furuya quiere enseñarte qué? The dispersion beam. El rayo de Ultraman fighting sequence. Entonces, aquí por ustedes, por favor, Bim Furuya, un fuerte aplauso, por favor. Aunque no me mueva. ¡Hola, Perú! ¡Qué rápido aprende! Este es el mejor crossover de la historia, ¿eh? ¡Ultraman y Batman! ¡Tuitelo! ¡Ultraman y Batman! ¡Oh, Dios mío! ¿Qué acabas de crear? Lo que hicieron con Batman Samurai, ninja. Oye, más. Ahora voy a enseñarles la pose especial.